José Alberto, ahora el James Webb ha observado evidencia de microcúmulos de acciones o de agujeros negros primordiales. Esto es una pasada de James Webb. El artículo que vamos a comentar ahora es uno de los muchos que están saliendo últimamente y que creo que ya habéis comentado, ¿no? Aquí en Coffee Break, sobre pues, estas galaxias a muy alto desplazamiento del rojo y con una masa estelar, o sea, un brillo anormalmente alto para la época en la que están formadas y que. Las que refutan el Big Bang. Exactamente. Bueno, pues un poco, esta semana ha habido varios artículos, aquí hemos destacado uno. Como ejercicio teórico, intentando buscar mecanismos para aliviar esa tensión con el modelo estándar, mecanismos que generen más estructura a pequeña escala, en escalas de galaxias, para hacerlas más abundantes de lo que son en el modelo estándar. Porque parece ser que, a ver, no es imposible explicar, pero es complicado explicar, sobre todo las luminosidades de estos objetos. Entonces, el artículo este que proponen unos colaboradores la mayor parte son de Estonia. Sí, estoy viendo, además el nombre es un poco curioso, el instituto, lo acabo de poner en el traductor de Google, el nombre del instituto es Instituto de Física, Química y Biología, o sea, de todo. Ocupa toda la gráfica, sí. Y hay un investigador en este instituto en Estonia que se llama Juan Urrutia. No le conozco, sí conozco el primer autor, a Gerd Hutzi, que ¿No? estaba haciendo la tesis doctoral en la época en la que yo estaba de postdoc en el Max Planck en Alemania, entonces le conozco de esa época. Y la propuesta, bueno, es sencillamente intentar buscar modificaciones a los mecanismos que generan las fluctuaciones para añadir potencia, a añadir la posibilidad de que haya más estructura en escalas de galaxias, básicamente. Esa es la idea, resumida. Y ahora, ¿cuáles son los mecanismos que exploran? Ellos hacen una exploración, digamos, con modelos bastante genéricos, o sea, forma de desviarse con respecto a la cantidad de materia que hay en escalas de galaxias, y luego, dentro de esas desviaciones genéricas, pues consideran básicamente dos tipos de familias de modelos. Una es acciones. Y la otra es agujeros negros primordiales. O sea, dos mecanismos en los que tú puedes generar abundancia digamos, de halos, que los halos vienen a ser los lugares donde se te van a formar halos de materia oscura. O sea, exceso de estructura en escalas de galaxias que luego den lugar a la formación de estas estructuras. Y bueno, pues un artículo muy corto, el ejercicio simplemente ver qué implicaciones tienen este tipo de modelos para aumentar la probabilidad de encontrarte galaxias como las que parece que ha detectado el James Webb. O sea, todo esto asumiendo que esas detecciones efectivamente se confirmen a esos desplazamientos al rojo y con esas masas tan grandes para esa época. El ejercicio está interesante. La conclusión básica de este estudio es que, en principio, este tipo de modelos ayudará a explicar esa presencia de esos objetos anómalos, pero que además se necesita un ingrediente adicional y es que debemos tener un mecanismo muy eficiente de formación de estrellas, esencialmente, un mecanismo de formación estelar muy eficiente en una época tan temprana en el universo que entra en contradicción con las medidas convencionales. O sea, digamos que no solamente necesitamos las semillas, o sea, los halos de materia oscura sobre los que vamos a construir las galaxias, sino que además necesitamos que esas galaxias sean especialmente brillantes. Para eso, pues necesitas un mecanismo de formación de estrella muy demasiado eficiente para lo que estamos acostumbrados en el universo más cercano. O quizás la galaxia está un poco más cerca de lo que pensamos, ¿no? Exactamente, Lo de siempre. es lo que puede ser. Pero Ya. bueno, a ver, destacaba este artículo sobre, como digo, prácticamente que cada día hay un artículo relacionado sobre el tema, como formas de explorar. Desde un punto de vista teórico, o sea, ¿cómo podemos generar más estructura de la que tiene el modelo estándar en escalas pequeñas? Y bueno, pues esos son un poco los mecanismos. No sé si habéis podido echarle un vistazo. Sí, bueno, destacar que, bueno, que es un trabajo que se centra solamente en dos galaxias, ¿vale? O sea, que hay muchas galaxias que se han publicado, etcétera. Aquí hablamos solamente de dos galaxias, una que se llama CEERS, del tipo de CEERS 1749, que tiene un desplazamiento al rojo fotométrico de 16 más menos 0,6. Un desplazamiento al rojo de 16 raya, entre comillas, lo imposible. O sea, está muy metida en una región muy temprana, yo qué sé, de orden de 100 millones de años, menos de 100 millones de años, con lo que es muy difícil que se forme una galaxia grande, es decir, una galaxia superenana, una galaxia bebé. Pero sin embargo, es una galaxia que tiene una masa de 10 elevado a 9, casi 10 a la 10 masas solares. Es decir, es una galaxia enorme. Entonces, obviamente,
obviamente tiene que ser un falso candidato, es decir, no tiene sentido que esa galaxia sea correcta la estimación de su desplazamiento al rojo fotométrico como su desplazamiento al rojo. Pero la otra galaxia es una galaxia que llaman Galaxy 14924, que tiene un desplazamiento al rojo de 10, 10 más menos 5, me parece una galaxia más razonable, y que tiene una masa muy similar, del orden de 10 elevado a 11 masas solares. Es una galaxia más fácil de encajonar dentro de los modelos. Entonces, como solo se usan dos galaxias, una como muy extrema, desplazamiento al rojo 16, otra no tan extrema, desplazamiento al rojo 10, realmente a mí este artículo me genera muchas dudas. De todas formas, fíjate, Francis, las restricciones más fuertes vienen de la galaxia de desplazamiento al rojo 9. O sea, sí. Es la que al final les requiere tasa de formación de estrellas mucho más eficiente, o sea, casi del 80 al 90%, claro, cuando lo habitual en el universo local es del 20%. Quizá lo que Francis quiere decir, corregime si me equivoco, Francis, no quiero ser tu exégeta, pero lo que quiere decir es que el primer caso, aunque no vengan las restricciones más fuertes de ahí, es tan dudoso que una galaxia que sea casi el 10% de la Vía Láctea exista a redshift 15, que eso ya echa dudas sobre la forma en la que se mide el redshift. Y entonces ya empezás a dudar si el redshift de la otra también está bien medido, ¿no? Esto estará hecho con la calibración preliminar. Entonces ya sabemos que todo esto se revisará, todos estos redshifts, con la calibración final, ¿no?, del web. Sí, en ambos casos son galaxias que se publicaron en julio y agosto en Archive, ¿eh? O sea, que obviamente se han hecho... Bueno, el artículo este, o sea, no hace ningún reanálisis de, o sea, simplemente toma esos datos y, asumiendo que, sí, que son correctos, sin entrar en eso, se plantea qué mecanismos podemos imaginar que formen esas estructuras en épocas tan tempranas. Sí, es una propuesta, ¿no? Está bien. Una propuesta de cosas. Esto lo escribe Loeb y estaríamos diciendo un montón de cosas. Le dedicaríamos una hora. Habría salido un confidencial. Por cierto, Juan Urrutia tiene solamente dos artículos, o sea que debe ser una persona joven. Y en el artículo anterior firmaba en la Universidad de Barcelona, ¿vale? El Instituto de Física Teórica de la Universidad de Barcelona. Y ahora parece que ha emigrado a Estonia, y en Tallinn, y este es su segundo artículo. No tiene más artículos según Google Scholar. Microlensing of Gravitational Waves by Armada, Juan Urrutia. Y que le vaya bien. Pues será joven. Sí, claro. No sé si es joven, si está haciendo la tesis doctoral, si ya la tiene, no lo sé. Sí, esto parece como que Urrutia tiene la maravillosa ventaja de ser joven. Le deseo lo mejor en su carrera y lo envidio mucho.